Pues yo creo que desde que tenía, no sé, 6, 7 años, que veo la primera película de terror, que fue, si no mal recuerdo, la de Sleepy Hollow, de Tim Burton. Entonces, desde ahí como que me nació el gusto por los monstruos, por lo oscuro, y pues desde ahí cada Día de Muertos quería disfrazarme, cada Halloween quería ir a todas las fiestas de disfraces, y es así como siempre querer tener el mejor traje o tener el mejor maquillaje, ¿no? Que en esos tiempos ni sabías qué era maquillar. Mario, cuéntanos qué estamos viendo en este momento. Bueno, en este momento estamos viendo la preparación de una bruja de fase 6, por así decirlo, y pues estamos aplicando la prótesis, tratando de darle el efecto de putrefacción en algunas zonas. ¿Cuánto tiempo en promedio tardas en realizar estas caracterizaciones? Lo más tardado, hemos hecho un maquillaje de 6 horas, el mínimo ha sido de 40 minutos, pero en promedio son 2 horas aproximadamente para una elaboración media, media buena. ¿Qué tipo de caracterización es la que más disfrutas hacer o bien en cuál te especializas? Me gustan mucho las que son de ficción pero extrema, o sea, es decir, monstruos o criaturas, sobre todo nuevas, ¿no? Que no existan. Horror fantástico creo que es mi especialidad y de lo que más me gusta hacer. Yo creo que mi mayor inspiración en cuestión de maquillistas, o sea, es Stan Winston, es el creador de Alien, de Depredador, de Jurassic Park. Le ha agarrado un cariño a Guillermo del Toro, ¿no? Y el hecho de que sea mexicano y que meta la ficción un poquito con el horror, y yo creo que es de mis personajes preferidos en cuestión cinematográfica y mi mayor inspiración. Oye, Mario, además de caracterizar, contribuyes también con el diseño del vestuario, ¿verdad? Y las herramientas del personaje. Sí, de hecho, algo muy importante. Constantemente yo hago el diseño del personaje, la utilería que va a ocupar, ir de la mano a veces de los de diseño de producción o los vestuaristas, pero en mi caso, son ramas que también manejo. Para mí, el caracterizar es crear, es como tener un lienzo humano, ¿no? En donde cualquier arte, cualquier manifestación artística llega a la vida con la caracterización, ¿no? Es muy diferente a las artes plásticas, de repente, que están solamente en papel o en una escultura y se quedan en un momento, ¿no? La caracterización creo que es algo que va más allá. Traes a la vida lo que traes en tu cabeza, lo que otras personas piensan, imaginan, a lo que le temen, lo traes tú a la vida, ¿no? Es como esa parte de traer a la realidad algo que está en tu mente.